que la Beatriz Martínez es psicóloga, es psicoterapeuta, treballa a la Fundació Eulàlia Torres en diferents aspectes. Primer, amb adopcions, primer va treballar amb adopcions i ara està treballant al CESMIC de Sant Andreu ja des de fa bastants anys. Per tant, ara doncs, us passo a que pugueu seguir la seva, el seu treball sobre simbolització i acte. Simbolització i acte. Gràcies, Montse. Sí. Ara sí. Bueno, buenos días a todos. Pensé dedicar esta sesión a los de los conceptos, simbolización y acto, la relación entre ellos, ya que creo que apuntan cuestiones claves con las que nos encontramos, como ha dicho Maite, a diario en nuestra clínica, en diversidad de organizaciones psíquicas, aunque se puedan manifestar con diferentes síntomas. En nuestra clínica y en nuestra vida, la acción, más o menos cargada de emociones, es útil y utilizada por todos nosotros. Pero también observamos que existe acción sin objetivos específicos, más allá de la descarga de un malestar interno, y que a veces tienen importantes consecuencias para la vida de la persona. Cuando en los primeros tiempos de vida se da la representación y posteriormente la capacidad simbólica, la persona empieza a crear su propia subjetividad, en lugar de que ésta sea condenada al silencio de la no significación de los afectos y vivencias. Voy a intentar explicar de qué manera he ido entendiendo cómo se genera la capacidad simbólica y las consecuencias para la persona cuando ésta no se puede dar, articulando contenidos teóricos con viñetas clínicas de lo vivido con los pacientes. Lo intentaré exponer con un diálogo entre teoría y clínica que me ha ayudado a entender estas situaciones, pero quiero remarcar que siempre la clínica y la realidad ha ido empujando al poner continuamente en cuestión y superando todo el marco teórico. Intentaré primeramente exponer cómo entiendo que se genera la capacidad simbólica y la importancia de esta para la estructuración del psiquismo, para luego pasar a las consecuencias que creo relacionadas con los fallos en el campo simbólico centrándome en el acto. Cuando hablo de simbolización, me refiero a un conjunto de procesos que se van dando a lo largo del desarrollo psíquico y que a su vez afectan a la estructuración del mismo. La capacidad simbólica abre al psiquismo, al pensamiento, al conocimiento, a la creatividad, pero una de sus funciones primordiales sería la expresión y elaboración de estados emocionales intensos, conflictos, aunque el significado profundo de estos permanezca en el inconsciente. Pensemos en el juego simbólico o en los dibujos de los niños, cómo nos permiten conocer su mundo interno y a ellos elaborarlo. O por ejemplo también los lapsus, los actos fallidos, los sueños, ya quizás estos más en adultos. Estas expresiones simbólicas nos permiten acceder al más allá de los síntomas. Cuando hablo de acto, pienso en acto como lo radicalmente diferente a la acción específica que tiene un objetivo determinado. Acto como la acción sin soporte de representación ni fruto de elaboración psíquica. Como una manifestación de respuesta al desborde de la angustia que es imposible de pensar ni de decir, pero que también manifiesta su verdad, aunque ésta sea imposible de conocer. Lo que ocurrió o no ocurrió y no pudo ser representado y por lo tanto no puede ser resignificado ni elaborado. Acto en un sentido amplio, ya se dirija hacia adentro con producción de síntomas psicosomáticos o hacia afuera por vía del paso al acto. ¿Qué ocurre en el origen para que sea posible o no desarrollar la capacidad de simbolización? Creo que cada uno de nosotros, desde el encuadre teórico que tenga, estaríamos de acuerdo en la importancia de la capacidad simbólica para el desarrollo de la vida psíquica. Yo parto del enunciado de Freud, que expone en 1960, según el cual la tarea fundamental de nuestro psiquismo es la elaboración de las excitaciones que provienen de nuestras pulsiones y movimientos afectivos. Pulsiones y movimientos afectivos que han de ser representados, procesados, de manera que se evite su acumulación en el aparato psíquico de forma perjudicial. Siguiendo a Freud, el aparato psíquico se origina y complejiza a partir de la primera experiencia de satisfacción, que no es un momento único ni mítico, sino que es algo que se va dando a lo largo del primer desarrollo del bebé.
más adelante, con el concepto de a posteriori o retroacción, pone de manifiesto cómo determinados acontecimientos posteriores pueden resignificar o reelaborar otros que sucedieron antes, dándoles un nuevo sentido. Por lo tanto, podríamos decir que es contrario a una visión lineal, es decir, no todo queda determinado desde un primer momento, sin opción a revertirlo, aunque sea en parte. La experiencia de satisfacción solo puede darse gracias al estado de desamparo infantil humano. El bebé necesita a otros que le auxilien en sus necesidades. El primer encuentro entre pulsión y objeto se va complejizando con la multitud de experiencias de satisfacción que se van dando con los cuidadores primarios. Esta primera experiencia de satisfacción funciona como matriz estructural que hace surgir el deseo, más allá de la necesidad y del instinto. A partir de la necesidad, surge el deseo de restablecer la primera evidencia de satisfacción, que ha dejado su impronta en forma de huella anémica. Pero la repetición idéntica es imposible, puesto que además de la satisfacción de la necesidad, en esta primera experiencia había un plus, una voz, un tono, una cadencia, una manera de sostener al bebé. Este plus, que se otorga junto con la satisfacción, es el motor mismo del deseo. En un estado primero, el desear deriva en alucinar. Sin embargo, este alucinar no satisface la necesidad y la satisfacción ha de ser postergada, lo cual impulsa que el aparato psíquico se tenga que poner en funcionamiento y surjan otras experiencias mentales para alterar el mundo y así conseguir la satisfacción. Este es el inicio del sistema representacional. Las continuas experiencias de satisfacción e insatisfacción hacen entrar en juego la noción de presencia y ausencia y el reconocimiento del otro. Posibilitan enlaces de representaciones y hacen intervenir los procesos de simbolización.